Ahora ven ustedes estas imágenes y aquí comienza su presentación. ¿De qué se asustan? ¿Qué les ha levantado la cama? Vamos a verlo. ¿Han visto ustedes lo que provocaba el terror en esta casa? La presencia del tristemente famoso cojo en una presentación anterior, en la primera. Lo que motivaba el horror era el cartel del anunciador del carnaval 87, y en la segunda actuación lo que sacaban era un pico y una pala, una espiocha. Lógicamente esto también infundía el mismo pavor que ahora esta siniestra figura del cojo rompedor. Bueno, pues aquí lo tenemos ya en tras la presentación en los pasodobles. Saludo cordial para toda nuestra audiencia de Radio Cadena Andalucía, que en estos momentos está también con nosotros. Reconozco que eres el mejor de Cádiz y que eres entre todos el más grande. Reconozco que otro como tú no hay, porque ya contigo tenemos bastante. Reconozco que tienes muchas facetas, pero te come la letra como el que se come un flan. Eres el que se levanta más temprano y el que más sabe de furbo de toda la vecindad. Quisiera leer lo que dejas entrever en tu cuerpo de papel, pero siempre te me vas en los días de levante. Vuelvo a encontrar en los bares de algún bar.
escuchándola donde cualquier disparate tiene su asiento. Con el trabajito que costaba antes el hablar de sexo sin dañar a nadie. Ahora sin embargo te lo explican todo, hasta pa' qué sirve la gurri y el todo. Los chiquillos chicos ya saben trinina y observan el sexo científicamente, no como nosotros que vemos una fraga y no van las horas metido en el retrete. ¡Tú te vi! Tan amarillento, estoy por decirte que a ese tío feo, si te acerca un poco, le huele el aliento. Y va a imaginarse que con esos dientes representa a Kai en Gracia y Salero, si más bien parece que anuncia el Maruja por la puerta al bate de los caballeros. ¡Tú a mí! Vamos ahora a escuchar cómo han podido salir estos hijos tan chirigoteros. Es que yo con la edad de ellos también me reía. Ahora como me faltan dientes, pues no me atrevo. Ah, pues hace usted muy bien. Vamos a escuchar ahora este popurrí. De tener, pero cuento 15 y esto así no puede ser. Hey, esto de querer. Un amigo te me dijo que si yo sentiría miedo pasando la noche entera en la casa del misterio. Nos apostamos mil duros y me sonreí para adentro pensando que ganaría. Pero escucha que te cuento, me introduje en aquella casa y en el pasillo cayó un cuchillo con un membrillo entre en el bate y al agacharme alguien me puso la mano. Pegué un salto y con la repisa de un cabezazo me abrió una brecha, pero la mano no se quitaba y yo gritaba que alguien se lleve la mano. Que alguien me quite la mano. Que alguien me quite la mano. Que me parece que estoy hasta la tranca, querido. Los bichos de la nariz, la cacaria, me da mucho asco a mí. La cacaria, por eso la cojo así. A la cacaria, y la pego por ahí. Date quieto coño, que me está poniendo verde a mí. Te apura, que haces a las 7 menos 10 en cortadura. Te apura, que como siga así va a terminar sin dentadura. Te apura, qué horror. Te apura, que haces a las 9 menos 10, mete a mi coche. Oh mami, mami blue. Oh mami, mami, mamá. Mamá, que el agua está muy fría. Oh mami, ¿por qué me lavas con lejía? Oh mami, ¿por qué me pica tanto a mí? Oh mami, sí. En Carranza ya tenemos visto que si no se trae refuerzo no se puede marcar un gol, porque desde luego el Mariquito, el Cabrera y el Montero están hechos unos rebanas. ¡Ay Cabrera que todas las tiras pa' afuera! A ver si te
pasa por Madrid, que tu vista no anda bien, y cualquier día lo pone, se lo metes a Bermel. Peliculero, y si te gusta la bomba, o te metes a bombero. Quisiera ser cremallera de tu pantalón vaquero, para que cuando me cierre te dé un pellizco la oreja, y que luego se disfrute y te entre una cangrena. Que salga el niñato que está allí detrás, no vaya a romper otro cristal. Sin miedo que no pasa nada, solo le daré dos guantas. No salgo porque tú me quieres pegar, no salgo porque yo no roto el cristal, no salgo porque yo no puedo salir, no salgo porque está la puerta cerrada. Que abra la puerta, que cena ella, que no vea el coñazo que da. El baile del brillant yo lo inventé, porque rebalé la ducha, tropecé con la babucha, me clavé el vestido, me trago un cerillo, me volví a caer, y di tres volteretas sin saber por qué, que una, que dos y que tres, tal como iba cayendo, di la media vuelta, dejando señalado con los dientes en la bañera, vino mi Carmela, y dijo al instante, hay que ver cómo me ha puesto toda la bañera de sangre, cuá, cuá, cuatro, cuá, cuá, cuatro, cuá, 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 cuatro. Vámonos para el dentista, que me partió cuatro. Corre, 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 que no puedan curar. Yo no quiero ir, quin, 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 al dentista no, co, que me da terror. Del miedo que tengo ya no sé lo que es peor, si ir al dentista o quedarme en la mansión. Vámonos ya, vámonos al favor, salgamos ya, dejemos la mansión. Vámonos ya, salgamos ya de aquí.